A esta hora llega el buen humor aquí en la calle La Manda Más 96.9. En un 2x3 arrancamos. Sí, porque llegó Loquillo. Sí, señor, ya llegó Loquillo. Ay, Loki, hola, bienvenido a tu programa. Loki, Loki. Sí. Bienvenido a tu programa, Loki. En un 2x3. La calle La Manda Más, en mi calle yo escucho La Calle, el programa más entretenido. Qué juicioso, arrancado. Pues, delicia tropical. Delicia tropical. Oye, te vi Carlito. Muy bien. Te vi chévere en unas fotos en tu Instagram. Oye, yo vi un video en donde se le vio la cancilla regia. Necesito que nos des explicaciones, pero eso va a ser más adelante. Ay, no. Oye, los humoristas de este programa, ¿qué es de la vida? Bien. Todo bien. Eso preguntamos siempre, que hay de la vida de los humoristas de este programa. Amor, chiste, humor. Y Loki. Ah, bueno, entonces la paciente en el odontólogo. La paciente en el odontólogo que le dice, doctor, ya me la va a sacar. Sí, y luego vamos por ese diente. Boyaquito. Boyaquito. Claro, imagínense, me dijeron, en su casa pasa algo así paranormal, qué miedo. Quítate la cobija, Boyaco. A las 12 de la noche. ¿Señora? Ahora sí, es que estabas con la cobija encima. Eso, quítese el pan de la boca. No, pero ahí estoy igual. Imagínense que me preguntaron, en su casa pasa algo paranormal. Y dije, sí, a las 12 de la noche me convierto en piano y me toco solo. Ay, no, y pirata. Oh, my God. Pirata. Qué buen programa. ¿Cómo me parece que el tacaño estaba viendo una película porno con la mujer? Sí. Y en la película porno llegó un plomero a reparar un daño ahí en un tubo del agua, pero se terminaron gustando, lo típico de las películas porno, se terminaron gustando con la muchacha y terminaron haciendo el amor. Y la mujer toda excitada le dice al tacaño, papi, ¿esa película no te hace pensar en algo? Y dice el tipo, pues claro, mija, ese plomero no reparó el daño y se va a desperdiciar el agua. ¡No!